Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos los exiliados del mundo. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos y bienvenidísimas a mi canal Reyes y Reinas, Gatunos y Gatunas de las Marchas Orientales de Stormfall. Y bueno, ya estamos en otro episodio, otro capítulo, otra emisión del juego para la miniserie de PvP capítulo 12. Voy a seguir buscando algunos refugios que asaltar. Y bueno, la temática de todo esto es que van a ser dos, por el tema de que ya hice un PvP el día de ayer y sin querer pues todavía no se me ha refrescado. Entonces bueno, pues vamos a darle dos refugios por el video de que vendría siendo del día de hoy, que verás mañana, porque pues por temas personales no pude hacer dicho video. Entonces bueno, pues vamos a darle. Ya encontré a mi primera víctima. Ya me encontré mi primera víctima, exiliados de 73, 84, 260. Fue el primero que vi, así que vamos a darle. Dice que tiene desarrollo 2 estrellas, defensa 1 escudito. Pues apenas está empezando, pero bueno, pues fue el que encontré primero. Entonces vamos a darle, mis queridos reyes. Pues ahí está, ya está cargando la pantallita. Entonces bueno, pues aquí está el dicho refugio. Ayer tuve un problema con un PvP, donde de repente así me empezaron a salir todos como locos. Claro, como los videos de mi querido amigo Dream Evil y Fry Roque. Entonces, se me fue la onda, se me fue el rollo. Yo te recomiendo que te traigas una buena arma y te equipes de una vez la bandolera de unas bandoleras para que se cure solito el personaje. Ese truco lo vi con mi querido amigo Fry Roque. Y dejas en automático el juego. Pero aquí al parecer este personaje no tiene ningún escudo. Perdón, no tiene ninguna trampa. Así tal cual está empezando. Y bueno, pues le tocó. Entonces bueno, pues aprovechando de que no sé cómo sincronizar la mesa del cerrajero para meter 6 cofres grandes. Si alguien se lo sabe, por favor ayúdenme, porque ahora sí me está fallando como que los tiempos y todo eso. No se olviden en ponérmelo en la caja de comentarios. Nada más va a ser necesario romperle una pared. Ahí viene el exiliadito. Le damos uno. Adiós. Ya quedó. La espada corta sí me sirve. También esas mini armaduras, que de hecho nada, suelo usar para ocasiones, como para hacer un pinar acá medio tranquilo. Ahí puso unas trampas del muelle. ¿Qué más tiene por ahí? Y ya lo demás creo que son puros cofres pequeños. Ah, aquí tiene otros cofres. Tiene otras cosas medio disque escondidas, que al final de cuentas pues no está escondiendo nada. Y yo creo que me voy a andar llevando este cofre. Y este. Ah, sí, se me olvidaba que hay que meterle las cosas al caballito. Pues ahí está. Y una vez me llevo este. Y bueno, pues ya quedó el primer raideo bastante fácil. Ahorita voy a buscar a alguien un poquito más poderoso para que no se me aburran y se diviertan. Pues de tanto buscar y buscar y buscar, encontré a este exiliado 67-29-27-9, desarrollo 2 estrellas, defensa 1 escudo. Ya saben, de verdad, aunque vean exiliados así, realmente están bien pesados, ¿eh? Bueno, ya he visto de otros videos donde no tienen ni siquiera ninguna pared y solo tienen puras trampas. Así que bueno, no se fíen, vamos a ver qué tal está. Tampoco me desdeñen el raideo, el PvP. ¡Vamos a darle! ¡Alright, here we go! Pues ya estoy entrando a la basecita. Vamos a ver qué tal está. ¡Uy! Se me olvidó equiparme las bandoleras. ¡Ah, sí tiene paredes! Sí, sí tiene paredcitas. Vamos a bajarnos del caballito. El exiliado está luego, luego ahí. Pero hay unas empalizadas. El lugar está... ¡Ah, ya había saltado a este, ¿no? No me digas que es el mismo. ¡No, no puede ser el mismo! ¡No, es el mismo! ¿No, sí? No sé si es el mismo. Vamos a bajarle esta pared. ¡Uy! ¡Oh, tiene una cuerda del dolor ahí! ¡Oh, shit, man! ¡Demonios! ¡Ay, ahí viene el exiliado! De aquí le abrimos su pared. ¡Hola! ¡Y adiós! ¡Uah! ¡Espérate, amigo pirata! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Ah! ¡Qué miedo me das! ¡Uno!
2. Muy buen trabajo, mi querido exiliado pirata. Esperaré que me raides. Bueno, pues ya no tenía ninguna trampa, pero tenía muy buen nivel. Estas cuestiones ya hasta me dan miedo, ¿eh? Me dan miedo, me dan miedo. Tiene esos dos... Acá tiene otro cuartito. Hizo como andadores, como el del video pasado. Bueno, eso parece, ¿eh? Sí, tal cual, tiene como unos andadores. Está defendido por trampas. Acá hay más cofres. Están muy separados uno del otro. ¿Quién sabe cuál sea el bueno? El bueno de los cofres. Ahora sí que ni me pregunten, porque la verdad no tengo ni la menor idea, pero aquí le falló. Ah, no, no le falló. Ya ve por dónde voy a entrar por aquí. Para ver esta parte de la casa. Y en efecto acá hay todavía más cofres. Tienes aquí en su cama. Y bueno, pues ojalá pudiera hacer directos para que me pudieran ayudar y saber qué cofre tomar. Bueno, más que nada por cuestiones de suerte o algo así. Aquí le abrimos esta partecita. Luego le abrimos esta. Hay que abrírsela. Espérate, trampilla. Ah, está forrado de trampas, Muy buena, me gusta la intención. Me gusta. Pero nada más me estoy pegando con estas cosas. Así que bueno, pues al parecer eso ya nada más está como... Hizo una especie como de barrera, la cual ocupó como para trampear el lugar. Sí, tal cual, trampearlo. Y bueno, pues esos prácticamente son todos los cofres. Ahora sí que tiene muy buen nivel, 50 y tantos tenía. Y yo creo que no sé qué cofres me voy a llevar. Yo creo que me llevaré este. Vamos a echárselo al caballín. Se ve bueno, se ve bueno. Deseenme suerte, a ver qué tal. Acá hay más cofres grandes. Ahí hay cosas así como todas X. Y acá hay todavía otros dos más. Pero ¿saben cuáles me dan como más, más cosa? Temor o lo que sea. Estos que están hasta acá, en el fondo. O tal vez esos los uso para disuadir, porque aquí bien puedes abrir. Pues bueno, me voy llevando ese. Y bueno, pues eso ya sería todo. Dos raideos super express. Así ya más rápidos para cortar un poco el video. Vamos a salirnos de aquí. Sus trampas me dan un poquito de gracia. ¡Ah! Espérate, que no sé por dónde me metí. Nada más me van a deshacer la armadura. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden compartirlo, darle like, suscribirse. Activa la campanita de los deseos para que puedas ver cada día que subo un video nuevo de Stormfall. Este se vendría siendo el video del martes, que verás el día de mañana miércoles. Así que bueno, pues ya sabes, únete al clan. Ahorita tengo 5-4 espacios, se llama Clan Los Reyes Gatos. Puedes buscar, lo puedes ir buscando. ¿Cómo se buscaba? Aquí donde está la banderita, pon MO6 o Los Reyes Gatos. Miren, puedes poner Reyes. Te sale de manera inmediata. Reyes, ahí está. Los Reyes Gatos, bla, 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 bla. MO6, puedes buscar. Ahí está. Momo62, Los Reyes Gatos. Así lo puedes buscar. De una vez le mando saludos cordiales a todo mi clan. Ya se la saben, a todos estos reyes. Los voy a ir pasando así como... así, porque pues ya les he mandado saludos muchas veces. Estoy muy contento con mi gente. Busco gente activa y que le guste trabajar en equipo. Te dejaré el tarjetón de Juanjo acá arriba para que puedas seguir viendo más contenido survival. Y bueno, ahorita puedes ver Dawn of Zombies, dos juegos nuevos. Juanjo RC, el canal de Juanjo. Y bueno, ya por último quiero mencionarles que ya tengo un Discord oficial del juego. Por el momento nadie ha escrito nada, así que bueno, pues dejaré de todos modos el link acá abajo de Discord. Tengo chat global para las personas que quieran unirse y decir cuanta tontería quieran en el chat. Está aquí abajo, lo dejaré en la descripción del video. Y sobre todo, y por último, a los que quieran unirse al chat de los Reyes, de los Reyes Gatos, pues dejaré el chat oficial de los Reyes Gatos. Ese es exclusivo del clan, por favor abstente de entrar, porque si no te vamos a tener que sacar. Y bueno, pues eso sería todo, mis queridos reyes y reinas. Nos vemos en la próxima o en el siguiente video. Hasta luego, reyes.